Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy para todos ustedes traemos un lindísimo tutorial. Vamos a trabajar el día de hoy con filigrana. Para esto nos acompaña hoy la especialista, la profesora Ingrid. Profe, ¿cómo está? Hola, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias. Bueno amigos, para todos ustedes vamos a ver la lista de materiales y en un minuto volvemos para ver este lindo tutorial. Bueno amigos, espero que ya tengamos todos en casa la lista de materiales y vamos a empezar. Bueno, profe, ¿cómo empezamos este lindo proyecto del día de hoy? Paulita, tenemos papel de iris. Perfecto. O cartulinas de colores. Tenemos un molde, un estilete. Entonces comenzamos a calcar el diseño. Perfecto, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Este es el diseño de la tarjeta que vamos a hacer el día de hoy. Es una hermosa tarjeta que traemos para cualquier ocasión, ¿verdad, profe? Sí, señora. Igual, se puede para cumpleaños, aniversario, diferentes ocasiones. Perfecto, es una tarjeta muy linda, entonces muy atentos todos en casa con el paso a paso que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a pasar el diseño, profe. Entonces, tenemos el diseño y comenzamos a trazarlo con el estilete o un esfero que no escriba. Entonces, pasamos todo el diseño. Puede ser el esfero que tenemos en casa que ya no tiene tinta, o sencillamente también puede ser un puntero, que se llama, profe, que te trabajamos, un punzón. Perfecto, con ese también podemos trabajar nuestro proyecto para pasarlo en casa. Entonces, son elementos que tenemos muy a la mano y son muy económicos también, ¿verdad, profe? Sí, señora. Ya he tenido el proyecto trazado, entonces vamos a pasar a cortar. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro proyecto. Vamos a trabajar en qué papeles, profe. Hojas blancas o si no de colores, en iris. Perfecto. Entonces acá tenemos un poquito adelantado el proyecto y entonces comenzamos a cortar. Perfecto. Por todo el contorno. Recuerden siempre tener la boca y la tijera muy abierta para que esto nos ayude a dar un corte perfecto a nuestros proyectos. Y las tijeras de papel, que sean siempre de papel, porque a veces las metemos para otras cosas y las dañamos. Sí, entonces en este caso si vamos a trabajar este proyecto y bueno, ¿por qué no poderlo crear como una empresa? Lo ideal es que tengamos nuestros materiales y sean exclusivos para este tipo de proyectos. Bueno, en pantalla, amigos, ustedes están viendo todos los contactos de nuestra tallerista para que se contacten con ella, si tienen alguna pregunta del tutorial del día de hoy, bueno, para que sus inquietudes también. Bueno, profe, ¿esta filigrana la podemos trabajar con niños? Sí. Igual es un trabajo muy sencillo, porque se trabaja solo papel. Y no, así la gente no sepa el proyecto, sacan una tarjeta en fácilmente. Perfecto, profe, ¿y usted dicta ese tipo de talleres para niños también? Sí. Igual, niños desde los 6 años ya pueden trabajar la filigrana. Perfecto. ¿Qué es la filigrana, profe? La filigrana es enrollar el papel, son tiritas de papel, y enrollándolas para dar figuras y dar a conocer proyectos. Se pueden hacer cuadros, tarjetas, igual se pueden hacer montajes en madera también. El ideal sería que se puede trabajar como en un 3D, ¿no? Sí. Perfecto, listo, profe. Bueno, entonces tenemos ya cortada la tarjeta, entonces comenzamos a hacer doblez de esquina a esquina. Esto para ir formando la figura de la tarjeta que queremos. Sí, esta es imitación origami. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos una pequeña muestra, pero ustedes en casa pueden hacer muchísimas. Aquí trazamos una X y volvemos a hacer una nueva línea entre Perfecto. Corazones. Puede ser una tarjeta muy romántica de amor y amistad, ¿verdad, profe? Ahorita para el amor y la amistad. Ya se aproxima septiembre. Quedan perfectas.
Listo. Lo que vamos a hacer es unir los corazones. Muy bien, todos atentos del paso a paso allá en casa. Recuerden, amigos, también visitar nuestra página de YouTube y suscribirse para que puedan ver todos los videos y tutoriales que traemos para todos ustedes. Pero también dejarnos sus inquietudes, qué proyectos quieren ver para poderlos traer. Bueno, profe, ¿con qué continuamos? Entonces, comenzamos, este es papel de filigrana. Sí. Y vamos a comenzar a hacer el montaje de las flores. Perfecto, profe. Manejamos ya de acuerdo al diseño del color, ¿no? Igual, el papel de filigrana lo venden así en tiras o también lo podemos manejar desde la casa con bisturí en caso de que no tengamos alcance. Perfecto, profe. Entonces, las medidas de la filigrana a veces vienen de 3 milímetros, de 5 milímetros o 1 centímetro. ¿Está en este caso de? Entonces, este es más o menos de 1 centímetro. Perfecto. Entonces vamos a sacar tiritas de 5 milímetros. Las encontramos ya en el mercado también, sí. Si quisiéramos, ¿verdad? Todo lo encuentran en las papelerías. Igual el tipo de papeles, de cartulinas que vayamos a manejar para las tarjetas. Son proyectos y productos muy fáciles de conseguir. Muy fáciles y muy económicos. Sí. Algo muy bueno que para hacer este tipo de proyectos no necesitamos una gran inversión, ¿no, profe? No, señora. Partimos la tira por la mitad. Sí. Entonces, vamos a comenzar a enrollar. Este es un tipo de estiletes que se necesitan para trabajar la filigrana. Entonces, vamos desde la punta de la tira a enrollar. Eso muy es suavemente, porque si la apretamos no nos va a abrir el largo que necesitamos. Muy importante, para que lo hagan en casa, no lo debemos ajustar tanto y si no nos va a dar la forma que queremos, ¿verdad, profe? Muy bien. Entonces, dejamos abrir más o menos entre un centímetro y aplicamos pegante. ¿Cualquier pegante, profe? Colbón. Colbón, ok. Bueno, muy atentos allá en casa, vamos a hacer este paso a paso con nuestros hijos también. No es difícil, el único cuidado que debemos tener es con las tijeras, donde, sí, siempre con la supervisión de los padres. Donde pegamos el último pedacito, hacemos un pequeño pellizquito de extremo a extremo, creando una forma de ojo. Perfecto, profe. Entonces, acá. Para esta flor, ¿cuántas necesitamos? Vamos a crear más o menos 8, sí, para solo la flor, pero entonces en unas vamos a crear el ojito y en otras vamos a crear una especie de gota. Perfecto, son dos figuras diferentes, ¿no? Que se utilizan en la misma flor. Perfecto, profe. ¿Esos estiletes los conseguimos con usted, profe? Sí. Perfecto. Y también en papelería se pregunta. Perfecto. Igual vamos a pegar como hicimos con la otra forma también. Pegamos igual y hacemos solamente un pellizquito, dándonos la forma de gota. Muy bien. Entonces, ahí ya cuando tenemos todas listas, que son 4 en gotica, 4 en forma de ojo, entonces comenzamos a pegar. En el curso podemos aprender a hacer diferentes formas con papel, ¿verdad, profe? Sí, igual. Hay mucha cantidad de figuras y todas se utilizan en filigrana. Hay perfecto. Mucha cantidad de. Muy bien, profe. Vamos a hacer el centro. El centro sí lo vamos a manejar pegado. ¿Pegado qué quiere decir? Muy apretadito. Ah, ok. Este fue con círculo muy, muy suelto. En este caso no necesitamos que nos abra, al contrario. Que nos quede bien, bien apretado. Perfecto, profe. Bueno, recuerden que este material, como es la filigrana, la encontramos en papelerías, para que lo tengan muy presente y puedan buscar todos estos materiales en las papelerías más cercanas que ustedes tengan.
Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar por la mitad, profe. Sí, vamos a sacar igual. Conseguimos de una vez las tiritas de 5 milímetros. Bueno, si ya la consiguen más delgada, pues bueno, es un paso menos. Pero si no, lo que vamos a hacer es coger cada tira de filigrana y la vamos a partir en la mitad. Listo, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a apretar muy bien. Ese sí es bien apretadito porque va a ser nuestro centro de la flor. Perfecto. Con el mismo estilete que estábamos trabajando. Con el mismo. Perfecto. Listo. Como ven, es un proyecto muy fácil de hacer y bueno, ¿por qué no pueden crear una microempresa, verdad, profe? Sí, con esto han salido muchas familias adelante. Sí, realmente es un proyecto muy bonito y no necesitamos una gran inversión. Y bueno, ustedes amigos que están en casa y que quieren tener una idea novedosa de negocio, bueno, su programa Ideas que Innovan les trae todo eso para que ustedes puedan crear empresa y puedan hacer ustedes mismos lindas y hermosos recordatorios, ideas que traemos para ustedes. Entonces acá tenemos el círculo apretado. Perfecto. Que va a ser nuestro centro. Igual, pegamos con colbón. Sí. Entonces lo ubicamos. Y empezamos a ensamblar. A ensamblar. Listo, mi profe. Entonces, las hojitas. Sí, en forma de gota, entonces vamos a hacer una cruz para que todo nos quede centrado. Ok. ¿En este caso solamente vamos a utilizar las gotas? Por el momento sí. Perfecto. Profe, ¿qué otros temas podemos manejar en el curso de filigrana que usted dicta? Cuadros. Cuadros con filigrana. Tarjetería, más que todo, y diseños en cuadernos, libretas, también personalizadas. Perfecto, profe. Bueno, amigos, como ven, un paso a paso muy fácil. Por favor, entren a la página de YouTube, suscríbanse a nuestro canal, dejen todas las inquietudes que ustedes tengan, todas las preguntas y los proyectos que ustedes quieren ver con nosotros. Y bueno, estaremos muy atentos para traerles todo lo que ustedes quieren aprender. Seguimos acá con el paso a paso, estamos pegando en forma de X, nos dice la profesora que es la manera correcta para hacerlo, ¿verdad, profe? Sí, en forma de cruz, para que nos dé el nivel, y ahí sí venimos con las de ojito, nuevamente pegamos en los espacios que nos quedaron. Ok. Podemos manejar no solamente este tipo de colores, sino dependiendo la fecha que ustedes van a trabajar este tipo de tarjetas, podemos manejar otro tipo de colores, en rojo, en blanco, en azul. Bueno, ya depende de la creatividad de ustedes y el proyecto que quieran sacar adelante. Se maneja más que todo el contraste, para que igual, siempre definiendo luz y sombra, que es lo importante. Se les decía que manejemos mucho la técnica de color, ¿no? O sea, en este caso se puede aplicar muchísimo esa técnica de color y bueno, hacer un lindo contraste, ¿por qué no? Juego de papeles, manejar también otro tipo de papel para la tarjeta en sí, como qué otro papel, como qué cartulina podemos manejar, profe. También se puede trabajar el filigrana en parte de reciclable con los rollitos de papel higiénico que a veces tiramos a la basura. Y con eso también se trabaja filigrana para hacer cuadros. Ok. ¿Y para las tarjetas qué cartulina podemos manejar, profe? ¿Qué nos recomienda? Cartulinas corrugadas, papel piel de ángel. Ok. Ya es como más finita para unas tarjetas. Sí, hay más, mucha más bonitas, variedad. Diferentes. En este caso tenemos acá esta hermosa que me gustó muchísimo, que es para una primera comunión, y realmente no es sencillo porque cada manualidad tiene algo de complejidad, algo de atención, pero en este caso especial es una tarjeta de primera comunión muy bonita, que bueno, ustedes pueden hacer para hacer las invitaciones de sus hijos, bueno, un recordatorio, ¿por qué no? Tenemos también acá unas lindas de baby shower. En este caso de filigrana podemos hacer una gran variedad, ¿no, profe? Mucha variedad, igual, matrimonio, 15 años, día de la madre, cumpleaños. Tiene una gran salida de estos proyectos. Mucho. Ok, mi profe.
¿no? Como pueden ver, tenemos una gran variedad de proyectos que la profe nos ha traído el día de hoy. Bueno, profe, ¿con qué continuamos? Cuéntenos. Vamos a comenzar con los arabescos. Perfecto. Entonces, voy a explicar con este tipo de color, pero ya los traemos listos. Muy bien. Entonces, una tira la cortamos en cuatro partes. Doblamos por la mitad y comenzamos a enrollar suelto. Perfecto. Los arabescos es algo que le hace dar un toque diferente a la tarjeta, ¿no, profe? Sí, es muy importante. Igual aquí soltamos. Más o menos como hacia la mitad, un poquito más abajo, más de cada abajo tira. De cada mitad. Perfecto. Y la siguiente hacia el mismo lado y volvemos y soltamos. Entonces okay. Ellos nos van a abrir solitos. Muy lindo, profe. Entonces acá tenemos, ya los tenemos. Tenemos otra tarjeta también acá. Esta está un poco más compleja por el diseño que ella misma tiene. Tiene más cantidad de papelitos. Ese es el trabajo que se maneja en cuadros. Entonces es mucho más complejo. Pero igual ustedes se pueden imaginar un cuadro en esta técnica. Debe quedar precioso, ¿no, profe? Sí, se han hecho figuras de animales, pavos reales. Deben quedar muy lindas. Bueno, como nos dice la profe, podemos utilizar solamente papel iris, papel de colores, pero también las cartulinas, que son muy asequibles para que podamos conseguirlas. ¿No, profe? Entonces sí, son materiales. Igual en la papelería van a encontrar gran variedad de papel, mucha. Entonces ya es a elección de cada persona. Perfecto, profe. Entonces, bueno, estamos terminando de colocar nuestros arabescos. Estos arabescos, como son tan delgados, entonces vamos a aplicar pegante bien en la parte del borde, porque si no se nos va a levantar. Perfecto, profe. Bueno, si ustedes tienen alguna inquietud de este proyecto y quieren comunicarse con la tallerista el día de hoy, en pantalla están apareciendo las redes sociales de la profe para que ustedes se contacten directamente con ella y, bueno, puedan tomar sus cursos y se puedan capacitar. Sí, señor. Entonces, vamos a coger una hojita de iris del mismo tono más o menos de la flor. Sí. Y con tijeras de diseño, entonces vamos a hacer un corte para darle forma a los bordes. La forma correcta como se debe utilizar este tipo de tijera es abriendo muy bien, sí, y cortando con toda la parte interna, con el bocado que tiene la tijera, para que el corte nos quede perfecto. ¿Verdad, profe? Igual, donde terminamos el corte, ahí debemos comenzar nuevamente, porque no es como la tijera recta que se maneja, porque este tiene un tipo de diseño. Entonces, abrimos la tarjeta. Sí. Y vamos a comenzar a ensamblar la tirita en el borde de adentro. Perfecto, profe. Mientras la profe pega, les quiero mostrar que esta tarjeta tiene algo muy bonito, y es que tiene una parte para poderla sacar y poderla entregar de una mejor manera. Entonces, lo que hace es como poder sellar la tarjeta y poderla, sí, entregar igual, de una manera más bonita, ¿no, profe? Ese lo podemos hacer con papel, o si queremos lo trabajamos con cinta de agua, para mayor facilidad. Igual, utilizamos diferente tipo de cintas. En este caso, como ven ustedes, y lo que hablamos justamente de la arteterapia, el arte terapia es eso, el paso a paso que se debe hacer en un proyecto, la predecisión que se debe tener, teniendo en cuenta cómo debemos realizarlo, cómo debemos hacerlo de una manera que nos ayude en un proceso de terapia, de mucha tranquilidad, no hacer las cosas corriendo, sino realmente muy tranquilas, porque eso se trata, que se puedan relajar con este tipo de proyectos y que lo puedan también adecuar a su vida en algún momento. Pero pues como arteterapia, es la filigrana, es algo que nos sirve muchísimo. Sí,
De los mismos papeles de filigrana, entonces sacamos una tirita. Sí. Y es donde vamos a trabajar el contorno. Perfecto, profe. Entonces medimos. Para hacer el cierre. El cierre. Ok. Y que no nos vaya a abrir la... Más o menos es una aproximación de la mitad. Sí. Como pueden ver ustedes, amigos, estamos ya en la fase final de nuestro proyecto. Y pues nada, amigos, ha sido un proyecto muy sencillo que ustedes pueden elaborar en casa, poner a volar la imaginación, también tenerlo como un arte terapia y, bueno, ¿por qué no crear una empresa? Listo, mi profe, ya estamos haciendo, ya es el último pasito para poderles echar, que es el cierre del cual les mostraba, que le da un toque diferente a la tarjeta. Acá vamos a hacer una pequeña espiral. Sí. Aplicamos colbón. Para poder crear mejor ese efecto de cierre. Exacto. Perfecto, mi profe. Y acá unimos. Entonces, algo importante que ha hecho la profesora es unimos, pero por detrás. La idea es que esas terminaciones queden muy bien hechas escondidas. Y que no se vean, porque esa es la carta de presentación de nuestro trabajo. Listo, en este momento ya estamos terminando con esa tirita, profe. Nosotros queremos agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Por Muchas favor, gracias. La invito a que nos regale a todos sus teléfonos de contacto y que los invite a todos a sus cursos. Muchas gracias por la invitación. Me encuentran en Facebook como Arte Ancestral, Águila Solar. Mis números de teléfono son 314-2523-851. Y no, espero a la gente que le haya gustado el proyecto y que se animen a aprender. Nosotros nos vemos en una nueva oportunidad con ideas que innovan y, bueno, para que ustedes puedan crear empresa. Chao, amigos.